Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos a un nuevo video. Ya se jugaron 8 de los 9 partidos correspondientes a la jornada número 5 de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. Tigres y Monterrey suman su cuarta victoria consecutiva. El actual bicampeón Atlas vuelve a perder, mientras que Cruz Azul sigue sin poder ganar. En este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos. Veremos cómo va la tabla general, cómo quedó la tabla de goleo y cuáles serán los partidos para la siguiente jornada, con las fechas y horarios oficiales. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, además de regalarme un like, pues me ayudarían muchísimo a llegar a más personas. Sin más que decir, ¡comenzamos! La jornada 5 inició este martes 26 de julio en el estadio BBVA, donde Monterrey recibió a Puebla. Fue un partido en el cual el equipo local fue ampliamente superior, sin embargo no pudo concretar tantas oportunidades de gol. La única jugada que pudieron concretar fue al minuto 30, donde marcó Stefan Medina. El resto del partido el equipo de Puebla intentó reaccionar e incluso tuvo una mayor posesión al final del juego, sin embargo tampoco pudieron marcar goles. Al final, Rayados se lleva los 3 puntos en esta jornada 5. Luego de un buen inicio de torneo, FC Juárez sumó su segunda derrota consecutiva en esta temporada, tras perder como local 1-0 ante Tigres. El único gol del partido fue anotado por André Pierre Guignac al final del primer tiempo. Para la segunda parte, el equipo de Tigres se quedó con un futbolista menos al 58, luego de la expulsión de Luis Quiñones. A pesar de la superioridad numérica, FC Juárez intentó empatar el marcador, sin embargo no pudo concretar las oportunidades más claras, así que la derrota se la llevó el equipo local, y Tigres suma 4 triunfos consecutivos. En el Estadio Jalisco, Atlas recibió a Tijuana. Desde el minuto 5 empezó ganando el equipo local, luego de una anotación de Martín Nervo. Sin embargo, en el primer tiempo le dieron la vuelta al marcador, gracias a los goles de Lucas Rodríguez al minuto 40 y Renato Ibarra al 45. Para la segunda parte, Tijuana defendió su resultado y a pesar de que Atlas fue ampliamente superior, ya no pudo empatar el marcador. Nicolás Díaz sería expulsado por el equipo visitante al 92. Al final, el marcador terminó Atlas 1, Tijuana 2. Atlético San Luis sigue sin poder ganar en casa en esta temporada. Esta vez empató 0-0 ante Cruz Azul, donde la figura del partido fue el portero de Cruz Azul, Sebastián Jurado. En general, las estadísticas terminaron muy parejas, con mayor posesión para Cruz Azul y más remates para Atlético San Luis. Sin embargo, no hubo goles, así que ambos equipos sumaron un punto. De último minuto, Toluca consiguió un valioso triunfo en su visita a León. Luego de empatar prácticamente todo el partido 0-0, hasta el minuto 90, Daniel Álvarez haría el único gol del partido. Recordemos que Fidel Ambriz fue expulsado por la Fiera al minuto 52, por lo cual jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos, lo cual supo aprovechar muy bien Toluca, y hasta la última jugada del partido fue donde cayó el gol de la victoria. Los Tuzos del Pachuca visitaron el Estadio Victoria con 5 cambios en su alineación titular, lo cual aprovechó muy bien el equipo local para llevarse el triunfo y dar la sorpresa en esta jornada. 2-0 fue el marcador final. Los anotadores fueron Brian Garnica al minuto 34 y Milton Jiménez al minuto 48. Con este triunfo, Necaxa supera a los Tuzos en cuanto a la tabla general y ya se encuentra en las primeras posiciones de la misma. En el Estadio Corregidora, Querétaro recibió a Chivas. En la primera parte, al minuto 26, Sebastián Pérez Boquet anotó el primer gol del partido. Al final del primer tiempo, lo empataría Ariel Nahuel Pam. Para la segunda parte, al minuto 81 de penal, Alexis Vega haría el 2-1. Sin embargo, al minuto 90, Mario Osuna, también de penal, haría el gol del empate.
Luego de este resultado, tanto Chivas como Querétaro siguen sin poder ganar en esta temporada. Por último, Pumas recibió a Mazatlán en un partido que quedará en la historia de la Liga MX por el debut de Dani Alves con los universitarios. Durante el primer tiempo, Pumas fue ampliamente superior y tuvo muchas oportunidades para abrir el marcador, sin embargo no pudieron hacerlo. Para la segunda parte, ambos equipos bajaron el ritmo de juego, fue cuando cayeron los dos goles del partido. Al 75, Eduard Bello por los visitantes y al minuto 90, Nicolás Freire por el equipo local. Al final, el marcador fue un empate 1-1. El último partido de la jornada 5 será América contra Santos, el cual fue reprogramado para el próximo miércoles 14 de septiembre a las 9:05 de la noche en el Estadio Azteca. Después de la jornada 5, así quedó la tabla general de la Liga MX en su torneo Apertura 2022. En la primera posición se encuentra Rayados de Monterrey, con 12 puntos y una diferencia de más 5 goles. Segundo lugar Toluca también con 12 puntos, pero menor diferencia de goles. Mismos números tiene Tigres en la tercera posición. Con su triunfo sobre Pachuca en esta jornada, Necaxa ya se encuentra en la posición 4, con 9 puntos. Quinto lugar Puebla con 8 puntos, mismos que tiene Pachuca en la posición 6. Pumas lugar número 7 con 7 puntos, Tijuana lugar 8 también con 7 puntos, León lugar número 9 con 6 puntos, FC Juárez en la décima posición, Cruz Azul en la onceava y Atlético San Luis en la doceava posición tienen 5 puntos, del lugar 13 al 16 Santos, Chivas, América y Atlas suman 4 puntos, Mazatlán lugar 17 con 3 puntos, mientras que Querétaro está en el último lugar con solo 2 puntos. La tabla de goleo sigue siendo liderada por Santiago Jiménez de Cruz Azul, quien lleva 5 goles. En segundo lugar, Rogelio Funes Mori de Monterrey y Lucas Di Llorio de León, ambos con 4 goles. Mientras que con 3 goles están futbolistas como Leonardo Fernández del Toluca, André Pierre Guignac de Tigres y Gabriel Fernández de FC Juárez. La jornada 6 de la Liga MX en su torneo Apertura 2022 se jugará de la siguiente manera. El viernes 29 de julio a las 9:05 de la noche, FC Juárez recibe al Toluca. Para el sábado 30 de julio a las 5 de la tarde, Necaxa visita a Cruz Azul. A las 7:05 de la tarde, Tigres recibe al Querétaro. A las 9:05 de la noche habrá 3 partidos. Chivas recibe a Pachuca, Atlético San Luis visita al Puebla y Tijuana recibe a Mazatlán. Para el domingo 31 de julio, al mediodía Pumas recibe a Monterrey. A las 7:05 de la tarde, Atlas visita a Santos y a las 9:05 de la noche, León recibe al América. Recuerden que mañana subiré mis predicciones para la jornada 6. ¿Cómo ven, cracks, para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 5 y de los partidos que se jugarán en la jornada 6, cuáles parece que serán los más emocionantes? Por favor, escriban su opinión en los comentarios, donde por cierto ya está activada la opción de Supergracias, una nueva forma de apoyar a este canal y a cambio su comentario quedará destacado entre los demás. Antes de terminar, le mando saludos a La Jardineta, New Dylan, Ángel Ruiz, Alberto Medina Guadarrama, a Ricardo García Santillán y a Borreguito, quien se acaba de convertir en nuevo miembro del canal. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden dejar sus comentarios, pues voy a mandar saludos en el video de la jornada 6. También me pueden seguir en mis redes sociales, que están apareciendo en su pantalla. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto. Y no olviden que feliz se escribe con F de fútbol.